depresión sea expulsado. Porque existen los espíritus de depresión. Que todo espíritu de confusión, de tristeza, de angustia, de découragement, de desánimo, soit lié et amené aux pieds de la croix de Jésus. Sean atados y llevados a los pies de la cruz de Jesús. Parce qu'au pied de la croix de Jésus, porque a los pies de la cruz de Jesús, Satan a été vaincu. Satanás fue vencido. Nous n'avons pas avoir peur de Satan. No tenemos que tener miedo de Satanás. Jésus l'a vaincu. Jesús ha vencido. Parce que je suis son fils et sa fille. Y como yo soy su hijo, soy su hija, j'ai tout pouvoir sur lui. Tengo todo poder sobre él. C'est pour ça que je dis au nom de Jésus. Por eso que digo en el nombre de Jesús. Des problèmes d'anorexie. Problemas de anorexia. Automutilation. De automutilación. Bulimia. Ont comme source la blessure de rejet. Tiene como fuente la herida de rechazo. Et souvent dans cette blessure est entré un esprit de mort. Y a menudo en esta herida ha entrado un espíritu de muerte. J'ai le témoignage de jeunes filles. Tengo el testimonio de varias jóvenes. Qui ont été délivrées en quelques minutes. Que fueron liberadas en unos momentos. De leur problème d'anorexie. De su problema de anorexia. De bulimia. De bulimia. Et ma nièce. Y mi sobrina. Un problème d'automutilation. De su problema de automutilación. Elle avait de la colère. Tenía ira. Elle retournait sa colère contre elle. Y esta ira se la volcaba contra ella misma. Qu'est-ce que j'ai fait? ¿Y qué hice? Au nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Que tout esprit d'automutilation. Que todo espíritu de automutilación. De mort. De muerte. Parce qu'elle voulait se détruire. Porque ella quería destruirse. De colère. De ira. De rejet. De rechazo. Parce qu'elle avait la blessure de rejet du sein maternel. Porque tenía la herida de rechazo desde el seno materno. Te quitte immédiatement. Salga de ti inmediatamente. Pour aller au pied de la croix de Jésus. Para irse a los pies de la cruz de Jesús. Elle a été libérée instantanément. Fue liberada en un instante. Ça fait deux ans de thérapie. Llevaba con terapias 2 años y no había tenido ningún resultado. La curaban, la trataban para problemas psicológicos y era un mal espiritual. Hay entre vosotros que tienen ese mal espiritual. ¿Y qué es ese mal? Je ne m'aime pas. No me quiero. Je ne m'accepte pas. No me acepto. Je suis souvent triste. A menudo entro en la tristeza. J'ai comme une envie de mourir. Tengo ganas de morir. J'ai comme la mort qui vient souvent dans mes pensées. La muerte me rodea a menudo la mente. L'ennemi est venu dans les pensées de ces personnes. El enemigo ha entrado dentro del pensamiento de estas personas. Les obsessions. Les pone obsesiones, ganas de morir, pensamientos impuros, pensamientos de odio, pensamientos de divorcio, que siguen volviendo a la mente continuamente. Yo ya no soy capaz de dominar estas pensamientos. Es el enemigo que ha tomado control de estos pensamientos. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi des esprits soporifiques? ¿Sabéis que también hay espíritus soporíficos? C'est des esprits qui vous endorment. Son los espíritus que os hacen dormir. Je suis en train de vous parler. Ahora os estoy hablando. Et il y a des personnes qui dorment. Y hay personas que están durmiendo. Ces esprits-là les endorment. Porque esos espíritus le duermen. Pour les empêcher de recevoir. Para evitar que puedan recibir. La parole qui délivre. La palabra que libera. Je peux être endormant. Es verdad, puede ser bastante aburrido. La persona puede être très fatiguée. Y la persona también puede estar muy cansada. Si a toutes les fois on annonce la parole, elle dort. Pero si a cada vez que se anuncia la palabra la persona se duerme, ahí están los espíritus soporíficos. Est-ce qu'il y en a qui ont
de tels esprits. ¿Alguno de vosotros tiene ese espíritu? Ceux qui dorment ont la difficulté à m'entendre. Porque los que se duermen no me oyen. Alors, si vous voulez, on va libérer. Así que, si queréis, vamos a liberar vuestro corazón. Mais pour cela, pero para hacer esto, vous êtes demandé l'audace. Se os va a pedir ser audaces. Que faire pour être libéré de la tristesse? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser liberados de la tristeza, de l'angoisse, de la angustia, de la depresión, de la depresión, del découragement, del desánimo, de l'envie de mourir, de las ganas de morir, de mort, de muerte? Il faut se libérer. Hay que liberarse. Il faut se libérer aussi des objets que nous avons amenés dans nos maisons. También tenemos que liberarnos de los objetos que hemos metido dentro de nuestras casas. Son des idoles et des divinités. Que son ídolos de divinidades. Des Buddhas. Budas. Des livres d'astrologie. Libros de astrología. Des livres de tarot. Libros de tarot. Des livres de Reiki. Libros de Reiki. Des livres de sorcellerie. Libros de brujería. Des pierres énergétiques. Piedras energéticas. Máscaras africanas. Il y a plein de choses qu'on fait entrer dans nos maisons. Muchas, muchas cosas que metemos dentro de nuestras casas. Et on n'a plus la paix. Y ahí perdemos la paz. Parfois, ça peut être un objet que je porte sur moi-même. A veces es un objeto que yo tengo puesto sobre mí. Saint Paul, quand il évangélisait, San Pablo, cuando iba a evangelizar, demandait de renoncer aux idoles. Pedía que la gente renunciase a los ídolos. Maintenant, je vais vous demander l'audace. Así que ahora os voy a pedir la audacia. Que le Seigneur demande. Que el Señor exige. À tous ceux qui veulent être libérés. A todos aquellos que quieren ser liberados. Parce qu'il veut amener ceux qui vivent à la lumière. Porque quiere llevarles a todos ellos a la luz. Alors, maintenant, vous m'écoutez. Ahora me escucháis. Toutes les personnes. Todas las personas que practican yoga, je vous invite à vous lever maintenant. Os invito a que os pongáis de pie ahora. Au nom de Jésus. En el nombre de Jesús, levantaros. Levez-vous debout, au nom de Jésus. En el nombre de Jesús, poneros de pie. Il y en a qui ont peur. Algunos tienen miedo. Je ne vous disputerai pas. No os voy a reñir. Levez-vous debout pour être libéré. Levantaros para poder ser liberados. De yoga. Los que hacen yoga. Tenez-vous debout. Poneros de pie. Y en a plus que cela. Hay más que solo esto. Est-ce que vous voulez être délivré? ¿Queréis ser liberados? Angoisses, de la angustia, de la tristeza, de la depresión. De